No solamente el Cantón Puerto López se desarrolla la actividad turística, también es un puerto netamente pesquero donde cada uno de sus habitantes pone su interés para realizar diversas actividades y mejoras en beneficio de este lugar. El GAL Puerto López, por su lado, tiene una área ahora denominado Fomento Pesquero y Administración del Malecón, que son dos actividades paralelas que se vienen desarrollando. Para ello vamos a conversar con don José Tuala, él está al frente de esta área, para dar a conocer algunos detalles. Principalmente una de las actividades que se realiza cada año, la Fiesta del Pescador. El municipio, muchos preguntarán, ¿qué está haciendo el municipio aquí? Pero el municipio es un ente de apoyo a la actividad de estas festividades. Vamos a conversar con este primer tema con don José Tuala. ¿Qué tal? Sí, buen día, don José. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, como usted sabe, todos los años se organiza la Fiesta del Pescador en homenaje a ese hombre laborioso del mar. Las instituciones pesqueras son las organizadoras y nosotros apoyamos en todo lo necesario para que este evento se dé cada año. ¿Qué es lo que está previsto realizar este año? Según nos daba a conocer, extra micrófono, hay una planificación, un programa que se ha establecido que encierra en la parte del desfile algo folclórico, la parte deportiva y por supuesto lo que viene el festival bailable para esta fecha, ¿no? Sí, así es. En la parte de la festividad comenzamos con el juego playero interinstitucional, ¿ya? Y seguimos con la murga por la tarde. El día 28, eso es el día viernes 27. El día 28 comenzamos con Salvas y Diana, la misa, la procesión marítima. Entramos con las finales de juego y unos invitados que tenemos para ser también playeros, ¿ya? Y en la tarde la sesión solemne y por la noche el baile en homenaje a ellos. Bueno, además de este trabajo que ustedes vienen realizando como apoyo, brindándole al sector pesquero artesanal, sabemos que el gran compromiso es con ellos, una de las actividades que es parte de la economía, el desarrollo de este balneario, más allá de la parte turística que se maneja acá en este lugar. Ellos también están comprometidos en entregar su aporte porque esta fiesta es dirigida hacia ellos, ¿no? Sí, la fiesta es dirigida para ellos. Y es más, quienes están al frente, como le dije en un principio, es las organizaciones pesqueras, ¿sí? Y siempre todo lo que venga, conocemos que más que todo el gran motor generador de la divisa aquí en el pueblo sigue siendo el sector pesquero. ¿Cuántas organizaciones pesqueras existen acá en el Cantón? Ya, las que están en el momento son 7, ¿ya? Está Cogabeismar, Azopescar, Zona Sur, está Costa Sur, 2 de abril. Pero hay otros gremios que incorporan a eso. Sí, sí, sí. Este año no, lastimosamente no hemos podido invitar a los gremios de Salango, Machelilla y Pueblo Nuevo por cuestiones de tiempo. Pero no por eso se le va a dejar de pasar la invitación para que estén presentes acá. Correcto, esa es la planificación que se está llevando a efecto en lo que se refiere a la Fiesta del Pescador en este mes de julio. Pero hay otro de los temas que también se lleva, y se coordina y se trabaja para mantener intacto lo que son los lugares, las jardineras donde se han ubicado esas plantas a lo largo del malecón. Esto también le compete esta jefatura. Vamos a conversar un tanto. Me decía que se han hecho algunos trabajos resembrando en algunos sectores estratégicos. Sí, como se dará cuenta, en la mayoría de las palmeritas están sufriendo bastante. Se va a recambiar esto. Por cierto, lo hacemos con el biólogo Holguín, que es el encargado de las áreas verdes, ¿ya? Y la semana pasada, el viernes pasado, los que estuvimos desde la Poza de la Vida, perdón, de la Pocita hasta el Banco Pichincha. Sí, pero gracias, sí. Y esta semana vamos a continuar el mismo sector, pero ya con las palmeritas, porque lo que hicimos fue poner crotos y eso para darle un poquito más de colorido a la jardinera.
¿Han identificado algún problema, por ejemplo, en las jardineras, que los animales han desprendido las plantas o han sido producto también por la parte humana, que de repente por necedad o por casualidad han hecho? Le cuento que el mayor problema es que muchos de los transeúntes cogen las jardineras más bien como botadero de basura. Encontramos todo tipo de plástico, de todo. ¿Ya? Y así mismo de las casas a veces saben tirar cositas. Vamos a hacer una socialización para que nos ayuden también a cuidar las áreas verdes. Bueno, a propósito de esto, don José, más allá de las competencias que tenga cada uno de los departamentos, es importante solicitar a la colectividad el cuidado respectivo. No arrojar los desechos en lugares que, bueno, es un lugar público, pero también afecta la imagen. Sabemos que es un lugar donde es visitado por los turistas, tanto nacionales y extranjeros. Y por lo que también podemos nosotros presentar como imagen, como habitantes de este sector. No está de más solicitar a la ciudadanía pues la mayor colaboración en este sector del malecón, la parte de la playa, principalmente donde hay mucha actividad en el sector del barrio San Pedro, ¿no? Sería importante. Sí, valdría pedirle a las personas del sector que ayuden a colaborar, no solo esperar que nosotros limpiemos, ellos también pueden colaborar, por lo menos el frente de ellos. Usted sabe que el mismo vehículo hace que ese lugar sea bastante problemático y en lo que es la arenita que llega ahí para la limpieza. Pero colaborando todo creo que eso no va a ser más fácil. Ya, como debe ver, hablamos de 2 kilómetros de malecón y 3 de playa, que no es fácil limpiarlo. ¿Ya? Una cosa es limpiar, otra cosa es mantenerlo, y nuestro deseo a futuro es mantenerlo limpio, no solo limpiarlo una vez a la semana, una vez al mes, no, mantenerlo limpio. Bueno, así es, de esa forma nosotros intercambiando criterio y haciendo que quienes están al frente de estas áreas, en plenitud de su trabajo, en su función, lo realicen, y asimismo con esa coordinación con la colectividad, con la ciudadanía, puedan solicitar ese apoyo, ese respaldo, el trabajo que viene ejecutando el GAD municipal del Cantón Puerto López. Yo le quiero agradecer muchísimo a don José por su participación. No, y bueno, y aquí estamos para seguir informando a través de la señal de este medio de comunicación. Con cámara de Víctor Lino, reportó para ustedes Guillermo Santiana.